Cámara de Comercio de Sevilla, Fundación Incide, patrocinan Espacio Empresa. El coaching en una pyme puede servir para distintos objetivos. Vencer miedos e inseguridades, mejorar el clima laboral, potenciar el liderazgo, aprender a gestionar recursos limitados, comercializar nuevos productos, profesionalizar la empresa, preparar una sucesión, equilibrar la vida laboral y personal. Dependiendo del objetivo, los beneficios serán distintos y también dependiendo del tamaño de la empresa, de su situación económica, del sector al que pertenezca, todo esto lo vemos en la primera sesión. Tomemos un ejemplo, una empresa inmobiliaria que quiere aumentar sus ventas y para ello aplica coaching al equipo de comerciales. Lo primero que vamos a hacer es a este equipo de comerciales conocer cuáles son sus estilos de venta y cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno. A continuación ayudamos al director comercial a que pudiera comunicarse mejor con estos comerciales y hacerlos más rentables. Lo siguiente que hicimos fue estudiar los productos que tenían y qué manera tenían de vender cada uno. Después establecimos distintas técnicas de venta y de motivación en los equipos. Y todo esto lo entrenamos con herramientas prácticas para que los comerciales lo pudieran integrar en su día a día.